No te fijes solo en el diseño para elegir un buen celular. Lo externo no es determinante. Lo interno, sí. Este celular es el Vivo S19. Pertenece a la gama media y tiene una pantalla con muy buena resolución y fluidez. Lo decepcionante es que la variante con 8 GB de RAM tiene una memoria interna de tipo UFS 2.2 y RAM de tipo LPDDR4X. Este tipo de memorias son relativamente antiguos y eso no es nada bueno, porque celulares con un valor similar al Vivo S19 ya incluyen almacenamiento de tipo UFS 4.0 y memorias RAM de tipo LPDDR5X. Por fortuna, las variantes del Vivo S19 con 12 y 16 GB de RAM incluyen almacenamiento de tipo UFS 3.1 y RAM de tipo LPDDR5. En cuanto a las cámaras, tanto su cámara frontal como su cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica graban videos hasta en resolución 4K. Nos ofrece tres niveles de desenfoque, de 24 a 50 milímetros. Tiene Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4 y emisor infrarrojo. Su batería de 6000 mAh admite 80 vatios de carga rápida. A pesar de su enorme batería, el Vivo S19 es más delgado y ligero que el Samsung Galaxy A55. Comparado con el anterior Vivo S18, el Vivo S19 solo mejoró o cambió en el diseño, en la batería y en su resistencia. Así como el procesador es el mismo que del anterior Vivo S18, los demás aspectos son muy similares. Su valor oscila de 380 a más de $450. Muchas gracias por estar aquí, comenta. Gama alta antiguo. Así sabré que te interesa conocer celulares de gama alta de años anteriores más económicos.